Aquí con un día que vengas a visitar a Sacramento. Yeah. Thank you for bringing me. You're welcome. Gracias a Diosito que va. Yeah. He just got out of work y me trajo. Thank you. I'll show you guys what I got. Despertamos mi novio y yo hace unos minutos, pero él se va a ir a trabajar. Hoy tiene un día corto y pues los miércoles tiene más chance de desayunar aquí, así que vamos a desayunar aquí ahorita nosotros. Voy a hacerle unos huevos con chorizo, pero ahorita lo saco. So yeah, that's what I'm gonna make. Así que join us for today. No sé si les voy a grabar más hoy, but yeah, stay tuned. Así que empecemos.
farm breakfast. Yes, if you know, you know. We got some desechable platos. And yeah, and then the tortillas, guacamole, and salsa. And there's the man right there. Oh, also, I burned my finger. I'm not wifey ready. I was trying to flip la tortilla, which is why, like, no se nota, but like right there, I burned myself. Yo siempre uso. Siempre uso tener. ¿Huh? Yeah, I got two the other day. Why? So, anyway, whenever I. Oh, shoot, it's watering. You spill water? I didn't. So, whenever I flip las tortillas. I use like a tenedor or like a cuchara or something like that. And today was the day that I burned myself. Anyway, we'll see if Amorcito approves of the breakfast, which I know he will. I know he will. Do you approve of my breakfast? Mm-hmm. You're ready to be my wife. Even though I burned my finger? Uh-huh. Right there. Did you see that red spot? Yeah. Yeah. See, I told you he approves. Thank you. You're welcome. Al rato voy a lavar ropa, pero no sé planchar. It's okay. Yo la plancho. Oh, you're so cute. I love you. Hey, it is the same day donde me vieron que le estaba haciendo el desayuno a mi novio. He's right here. Nada más que vinimos a hacer unos mandaditos. Cause el día que fuimos al parque, ¿se acuerdan? Well, it's dead right now, but se me cayó el reloj y se me desconchinfló. So aquí hay un lugar donde te arreglan relojes. Cause I was this close to ordering it on Amazon, but my boyfriend saved the day. Me dijo que había un lugar aquí and they only charged me $5. Porque iba a ordenarlo en Amazon and just the band itself was like $16. Plus however much they were gonna charge the shipping. So yeah. No más que, miren que sweet. Mi novio me lo compró. He's like, you wanna try this, babe? Y at some point in my life, I was obsessed with anything piña. I still like piña, like the fruit itself. So he thought of the fact that I used to like piñas. And I'm gonna try it. Let me show you guys. Okay, so where is it? Oh, right here. So, se llama Soleli. It's okay, babe. You're eating your sandwich. I can put it right here. Watch. Let me see. Okay. So, I'll put you guys like, bear with me. Struggling through life. Okay, hold on. Okay. Okay, I don't know if you can see me like that, but I like to flip the camera or the screen so that I can get a better view. I'm struggling through life. Hold on. I'll get a mosquito anyway. It's not, I'm not gonna be here all day. Anyway, I'll just hold it. So anyway, you peel it from here, and it says that it only has organic pineapple, made in facility that processes soy, and it has peanuts and tree nuts. So let's see if it is good. Did you already open yours, babe? Mm-hmm. You already ate it? Oh. Si me viera mi orthodontist would be like, you do not open stuff with your mouth. But you know. Es la costumbre. Okay, it smells good. There you go. The lighting is not the best. Por el sol. Okay, so it definitely smells like piña. Smell it. Can you smell the piña? Okay, let's try it. Chamoy, and you dip it in there. Mmm.
Actually, it's like, I don't know how to explain it, like the texture. Es como fruta disecada. There you go. You couldn't have said it better. Más otras cosas que me ponen. It's really good things, babe. I always want to save it to put tajin in it and see if it tastes good. Because anything with tajin is good. You want to try mine? He's eating, that's why. No puede hablar. What do you think? Yeah. He says that it's the sabor mango. But, yeah, we're gonna do some errands. And we will see lo que nos trae este día to do and stuff. So, yeah, just wanted to get back on here and, like, talk to you guys. So we'll see you later. Bye. I was going to sleep. Me sentí usado, ultrajado. ¿Ultrajado? I love you. 8 days later. Han pasado desde que les vlogué, pero les quería enseñar que volvimos a ir a los tacos donde fuimos la otra vez que vine, porque tenía antojo. Hasta mi boca se me hace agua en la boca, pero déjenles enseño. Mi novio agarró 2 tacos, yo quise esta vez 4. Agarré uno de cabeza, uno de pollo a salud de mi hermana Fabi, y 2 de asada, y el de mi novio es de el pastor, creo. Y asada. Y pues aquí están las salsas, la cebollita. Y esta vez ordené agua de Jamaica porque no. Digo, perdón. Esta vez ordené agua de. Ay, ¿cómo se llama? De horchata porque no había de Jamaica. Están los rábanos. So, yes. No más que. No, esto está cambiando. Como les decía, mi novio se está cambiando, así que estoy esperando a que venga para cenar juntos. Les juro que se me está haciendo agua en la boca. Ya, y también tenía antojo de nieve, así que mi novio me compró esta. Nunca he probado esta marca, es de la marca Favorite Day. Comenten aquí abajito si la han probado. Es esta. Me compró 2. Esta es en Mocha Cold Brew Coffee. Y esta otra es de chocolate pecan pie. So, I'm excited to try these. Así se mira. Esta. Y esta. Oigan, que por cierto les quiero decir una mala noticia. Bueno, es mala y buena a la vez. Siempre le tenemos que ver el lado positivo a las cosas, ¿no?
Pero resulta, ¿se acuerdan que les habíamos comentado que ya para este domingo, o sea que en 2 días, íbamos a ir a ver a Luis Miguel? Y pues resulta que se... bueno, no se canceló, se hizo reschedule, se reprogramó, creo así se dice, porque estaba teniendo fallas técnicas y por ahí miré un TikTok donde dio su primer show en Washington y por ahí miré que se fue la luz. Entonces sí, como que algo está fallando ahí técnicamente, y pues resulta que en vez de ser el domingo 7 de abril va a ser el miércoles 10 de abril. Lo que voy con todo esto, it sucks, porque ya yo tenía mi vuelo de regreso y todo. Pero gracias a Dios y Luis Miguel, que tiene problemas técnicos, me voy a quedar otros días más con mi novio. Pero pues sí, se tuvo que cambiar el boleto y ahora me iré hasta el viernes. Pero igual ya cuando ven este video, yo pienso que ya voy a estar en mi casa. Pero sí, se canceló. Bueno, se pospuso. ¿Pospuso? ¿Es that the right word, babe? Pospuso. Pospuso. Yeah, pospuso. Porque hoy, esta noche, iba a haber otro show en Oregon y lo van a ver, lo va a hacer hasta mañana. So, yeah, ya mi novia tenía su outfit, que de hecho también por eso fuimos a Target. So, yes. Más que estoy esperando que venga el chico para comer. Okay, so here are the tacos. Hey, thumbnail. My mouth is salivating, watering. I'm just gonna put a little bit because my acid reflux and I are not doing good lately. My boyfriend's already eating over there. Por eso se puede cambiar de lugar, because he doesn't want to be recorded. But oh my god, this is so good. Cheers. Cheers to Fabi, taco de pollo. Delicious. I was telling my boyfriend que si mamá estuviera aquí, she'd be number one customer. Porque le encantan los tacos. Deliciosos, deliciosos, deliciosos. ¿Quién prueba el agua de horchata? A ver. Pretty good. Okay. Pretty good, pretty good. It's good. Tastes like Mexico. Well, está hecho en México. ¿Qué tal? Así que vamos a seguir cenando. Nos vemos en otro video. Bye.